Claro. 1, 2, 1, 2, on the air. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, mi niño? A ver, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. No sé si se escucha o si ya se puso amarillo, amarillas las barras en lugar de grises. Estoy hablando, estoy hablando. Can you hear tonight, my man? Dime que sí, por el amor de María. A ver, pásame la liga. A ver, te paso el ligón. El ligón. Ahí te va el ligón. Ahí te va el ligón. A ver, no sé si eso sea. Según yo sí, pero tú dime. ¿Será esa la liga? ¿Será la liga de la justicia? ¿Será esa la liga? You tell me. Ahora ya me escuchas. Mira nada más, güey. Entonces, Ahí se oye bien, ahí me oyes bien. Es que me despegué un poquito el micrófono. Me despegué el micrófono, la Liga de la Justicia. Oye, güey, ¿sí se escucha ahorita bien? Me despegué el micrófono. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? ¿A toda madre o más o menitos? ¿Tú qué dices? Sí, así está mejor. Porque hace ratito te tenía así, así con la Liga de la Justicia. Pero no va. Oye, entonces ahorita ya estoy transmitiendo live from Playa Ensenada. No mames, güey, qué cosa tan cagada. O sea, hace que órale, así no, no, güey. Ah, ya sé. Es que con lo de la Liga de la Justicia. Pues qué cagado, fíjate, la verdad que qué cagado. Digo, cuenta hasta 100, hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llegué hasta el 15, güey. Llegué hasta el 15. No, pues chompiras, hijo. Oye, ¿cómo nos afectará este tema del delay, güey? O sea, pues si tú me escuchas allá con un delay de 15 segundos, pues ni cuenta me doy, cabrón, ¿no? Ni tú te das cuenta en un momento dado. Iba en el número 15. Sí, en el número 15. Number 15. Afecta un chingo. ¿De qué no nos damos cuenta? Es la parte que no me queda clara. O sea, si, bueno, puede ser. Quizás que si citamos al programa a las 7 de la mañana, tenemos que empezar a las 6:59 y medio. Sí, estoy de acuerdo con el tema de la interacción. I couldn't agree more. Estoy de acuerdo en eso. Bueno, hay que ver cómo resolvemos ese tema. Igual y mandarles un correo a estos amigos preguntándoles sobre el tema del delay. Pero por lo pronto, necesitamos que el portal se vea diferente a como lo teníamos, güey, para el lunes que vaya yo a buscar esa lana, güey. Y si tenemos lo del podcast, aunque sea, y si tener la oportunidad de abrirlo, así como lo estoy haciendo en este momento, este cuate se va a quedar pendejo y le va a entrar, ¿no? Seguramente. Pero que podamos entrar a través del portal. Cuando escuches la palabra portal, escribe uno.
Qué cagado. No mames, sí, sí es un chingo de delay. Es un chingo de delay. Ok, güey, me voy a desconectar de esta madre, ¿te parece?